tranza banda de Rockaster, estamos saliendo de nuestros espacios para venir a visitar a la raza que está haciendo música. Hoy día estamos con la banda Malkut MX. Estos señores están haciendo una música bastante chida, así es de que venimos hasta acá, hasta su lugar donde ensayan, para que se den a conocer con la raza que no los ha contactado, para que nos comuniquen también a nosotros, a toda la raza de Rockaster, de qué se trata Malkut, cómo empiezan y todo ese rollo. ¿Cómo sale Malkut? ¿De dónde la idea? ¿Habían tocado en otras bandas cada quien por su lado y de ahí o se conocieron de la escuela? ¿Cómo inicia Malkut? ¿Cómo es la historia? Todo empezó pues cuando Eric tenía otra banda y después me invitó mi primo a esa banda a tocar y fue cuando lo conocí y mi primo nos dejó y seguimos tocando entre nosotros. Y con el tiempo pues ya seguimos avanzando y metimos a otro bajista y empezamos a rockear pues y a componer nuestra música propia, como ha sido siempre. Grabamos el primer disco y después ya se consolidó la banda como está ahorita actualmente. ¿Y el género qué tranza? ¿Es algo que planean? ¿Es algo que fue saliendo de como de las corrientes musicales de cada quien? ¿O cómo va el rollo? ¿Cómo sale? Pues básicamente respetamos las influencias de cada quien. Tenemos influencias de metal, de rock progresivo, de no sé, de avant-garde, así muchas, tenemos muchas corrientes y más bien respetamos a cada quien su instrumento, si cada quien propone y al final la música que tenemos es como una mezcla de todo eso. Finalmente, al margen de cómo se le pueda llamar a la música, también nos interesaría saber cómo es el proceso de creación. ¿Alguien llega con algo armado y reparte partituras o es más de impro y que de ahí vayan surgiendo las rolas y las van armando y las van fijando lo que va quedando? ¿Cómo es el proceso de crear las rolas? Pues hacemos de todo un poco, mira, repartimos justicia y nada, no es cierto. Por ejemplo, por lo general llegamos con una idea, ya sea Luis, Eric, Greco o yo. Y pues llegamos con él y así, dije, mira, traigo esta idea. Y al momento de escucharla empieza Eric y empiezas a comentar, no, mira, me gusta esto, no, cámbiala aquí. Y luego pues empezamos y ya es donde empieza todo como que a darse muy bien, como unos engranes, ¿no? O sea, en lo que uno empieza a tocar la maqueta, empieza Luis o Eric a meterle remate, Greco, o yo empiezo a meterle los sonidos y así es como lo empezamos a armar. Y hay veces que pues le damos como 2 horas al mismo ritmo para tanto cuadrarlo como pulirlo como uno quiere. Finalmente es la libertad de crear. Claro, tenemos todos la libertad, pero también, como decía Greco hace rato, nos gusta respetar las ideas de cada quien. ¿Cuál es la intención de Malkut? Pues ahorita nuestro próximo objetivo es grabar el segundo disco. Ya una vez que tengamos el segundo disco, pues ya movernos. Es hora de expandirnos, ¿no? Entonces estamos buscando lugares donde tocar y estamos ya programando, pues no sé, llegar hasta lo más lejos posible. Pues entonces, banda, ahí está, ellos son Malkut. Para redes sociales, ¿qué tranza? ¿Cómo los contacta la banda para también bajar música o todo esto? Igual el Facebook, que es, todo es facebook.com/MalkutMX y todas las redes sociales, Twitter, SoundCloud. Pueden bajar el disco desde Bandcamp. Bandcamp es igual, bandcamp.com/MalkutMX. Y ahí está el disco para descarga gratuita, nada más le ponen en descargar, les va a preguntar si quieren cooperar, por si alguien quiere cooperar. Y si no, pues nada más póngale 0 y ya les aparece el link para que descarguen el disco. Ahí está, banda, para que descarguen la música. La neta, ya la habrán podido escuchar fondeando esta entrevista y suena bastante chido. Es una propuesta, la neta, muy buena como para descargarse el material y estar pendientes también en las redes sociales de cuando venga el que sigue. Así es de que, banda, ellos son Malkut. Estamos en Rockaster. Gracias. Seguimos. Soy Luis, toco el bajo. Soy Enrico y toco la guitarra. Yo soy Eric y toco la batería. Soy Greco, toco la guitarra. Nosotros somos Malkut y estás viendo Rockaster TV.